¡Ay, ay, ay! Señores, y la procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso dijo que en las próximas semanas van a continuar con los operativos anticorrupción. ¿Quiénes serán los próximos encartados? A continuación, todos los detalles. Agradecemos a las más de 34.500 personas que ya son parte de esta gran familia, que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente, y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video, si haces clic en la campanita que está aquí debajo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal, amigos? Y unas últimas informaciones que llegan hasta la redacción de este canal es que la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, reveló que en las próximas semanas seguirán desplegando diligencias de investigación para esclarecer hechos sumamente graves de corrupción administrativa. La procuradora adjunta respondió de esta forma a los periodistas al ser preguntada sobre cuál sería la suerte de varios altos oficiales y exoficiales que son mencionados en el entramado de corrupción desarticulado a través de la Operación Coral. El Ministerio Público tiene una investigación amplia y compleja sobre hechos sumamente graves, y en el transcurso de las siguientes semanas el Ministerio Público estará haciendo y desplegando más diligencias de investigación. Evidentemente que en esta fase del proceso no se dan detalles. Así lo expresó la procuradora adjunta a la salida de la audiencia, donde se conocerían las medidas de coerción del caso Coral. Pero yo les pregunto, ¿quién o quiénes cree usted que podrían correr con la suerte de ser uno de los próximos encartados y que sean los ganadores para recibir una visita sorpresa por parte del Ministerio Público, con acceso a todos los rincones de su hogar y con un viaje hasta una de las celdas del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva? ¿Será Jan Alain? ¿Será José Ramón Peralta? ¿O será Temístocles Montás, Cristina Lizardo o Gonzalo Castillo, Lidio Cadet? Aunque también podría ser Miguel Vargas Maldonado. El listado es bastante largo, señores. Por eso dejaré que ustedes me dejen en los comentarios quiénes cree usted que podrían ser sometidos por la PEPCA en las próximas semanas. Muchísimas gracias. Se recuerda que en el expediente del Ministerio Público se mencionan a varios oficiales y exoficiales de cuerpos especializados de seguridad que se sospecha tienen relación con la presunta red de corrupción. De manera precisa mencionan al expresidente de la DNCD, Félix Alburquerque Comprés, el exsubdirector general de la Policía Nacional, Neyvi Pérez, el general de brigada piloto de la FARC, Juan Carlos Los Torres, quien es el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, SESTUR, además de algunos miembros del Ministerio de Defensa. Como saben, el pasado fin de semana, como parte de la Operación Coral, el Ministerio Público realizó un total de 27 allanamientos en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata y Samaná. Durante el operativo, el Ministerio Público ocupó bienes millonarios al general Adán Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán Sánchez y los demás apresados hasta el momento como parte de la primera fase de la Operación Coral. Además del mayor general y la pastora están implicados en el caso Tanner Antonio Flete Guzmán, Rafael Núñez de Asa y Raúl Alejandro Girón Jiménez.
Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.